El pasado 31 de agosto, una mujer de 72 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. Después de horas de no contestar el teléfono a sus hijos, quienes se encontraban en Bogotá, la familia se alertó y decidió ir en búsqueda de ella. Al llegar a la vivienda ubicada en el municipio de San Javier, Cundinamarca, la escena fue desoladora. Y mi padre baja con un señor que lo lleva, no logran entrar a la finca porque pues estaba con candados, todo estaba cerrado. Mi papá grita, abran, abran, no abren. Logran entrar y en el cuarto principal la encuentran amarrada. El principal sospechoso sería un jornalero, quien se habría ganado la confianza de la mujer y desde hace más de un mes trabajaba con ella. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento cuando minutos antes del asesinato, el hombre de nacionalidad extranjera ingresa junto con ella a la finca y se moviliza en el municipio buscando arreglar su camioneta. Era el que se ganó la confianza de ella y comenzó a ayudarle con los gaticos, haciéndole mandado. Muchos en el pueblo pues decían que nunca lo habían visto, muy en San Javier más que todo, nunca lo habían visto pues en el pueblo. Al parecer, el hombre habría premeditado cada movimiento. Días antes habría intentado desconectar el sistema de vigilancia interno de la finca, como anticipándose al crimen. Él llevaba ya como, llevaba varios días como moviendo las cámaras. Mamá tenía cámaras en la finca y en una sí cortaron el cable. El presunto asesino se llevó algunos objetos de valor de la vivienda, incluso el celular de la mujer, con el que se acercó a un técnico de celulares buscando sacar información del dispositivo. Él vino acá a desbloquear el celular de la señora que trabajaba, sino que ella estaba maluca y que necesitaba desbloquear Bancolombia. Él juraba que en un coso de celulares iban a desbloquear la cuenta Bancolombia. Las autoridades adelantan una investigación y trabajan para dar con el paradero de este sujeto. Por contra la institución, aúna esfuerzos junto con la Fiscalía General de la Nación con el fin de adelantar la investigación pertinente, de la cual se recuperaron elementos materiales probatorios y evidencia física que nos va a permitir lograr el esclarecimiento de los hechos. La familia ha ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por quienes ofrezcan información para dar con el presunto asesino. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.